Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? En esta ocasión estaremos trayéndoles un nuevo vídeo. Se trata de un Cleo mod que hace que las armas y el dinero caigan al suelo de forma realista y no quede flotando como la animación de mierda que trae por defecto el GTA San Andreas. Sin hablar tanta paja, vamos a empezar con la instalación del mod. Comencemos. Primero que nada, se van a ir a los links que dejaré en la descripción del vídeo. Allí ustedes escogerán su página para descargar favorita, ya sea Mediafire o Mega. Yo en mi caso voy a escoger Mediafire porque es mi página favorita para descargar. Una vez copiado el link, lo pegamos en el navegador y lo descargamos como se ve en el vídeo, presionando download. Este mod no pesa un coño. Esperamos que se nos descargue, la descarga no tarda nada, y ya está listo. Ahora sigan mis pasos. Una vez que lo descarguen, les va a dejar un archivo WinRAR, lo extraen y este les va a dejar una carpeta. Adentro de esa carpeta está el archivo llamado Cleo que vamos a pegar en la carpeta raíz del juego. Como pueden ver, dentro de la carpeta se encuentra el archivo Cleo que a continuación vamos a copiar y pegar en la carpeta raíz del juego. Ahora van a buscar la carpeta donde tienen instalado el GTA, y van a pegar la carpeta que dice Cleo que les dejo el archivo que descargaron. Si les pide copiar y reemplazar, ustedes le marcan sí. Ahora ya está lista la instalación, vamos a abrir nuestro GTA para comprobar que se instaló correctamente el mod. Aquí, como pueden ver, el mod se instaló correctamente, y ustedes pueden ver cómo quedan las armas y el dinero tiradas en el suelo de forma realista. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias por ver el vídeo. Tenemos más mods aportados en nuestro canal. Si quieren más vídeos de Cleo Mods, dejen su like y suscríbanse, tampoco están obligados a hacerlos. Nos vemos en el próximo vídeo.